básicamente ahora siempre hay que buscar una opción que permita tarjeta de débito. Básicamente las transacciones con efectivo no son algo que incluyes en tu día a día porque sabes que no vas a poder suplir esas necesidades. Por ejemplo, el tema del agua, de los botellones de agua que llevan a las casas, que generalmente los pagas con efectivo, pues ya eso no es viable. Entonces las compañías se han visto como forzadas a cambiar el sistema de transferencia bancaria. Y bueno, creo que uno se va adaptando porque no tienes otra opción, pues. Y lo que te da acá es apenas es la mitad de lo que te da allá adentro, que supone que una taquilla de un banco como este, que si no la primera o la segunda entidad bancaria del país o la más fuerte, pues no tiene para poder darle efectivo a la gente que lo necesita. La gente pregunta ahorita que dónde está el punto, si no tenemos punto, y como ustedes ven, no tenemos punto aquí. Me dice, ¿cómo podemos hacer? Yo le digo, bueno, más llévate el producto y ahí está la charcutería. Si el producto vale 15 mil bolos, yo compro 15 mil bolívares de jamón. Y así sucesivamente. Si de repente el pollo, y compro pollo. Si no, carne, depende de lo que haga falta. Pues la idea es que el cliente no se vaya sin su producto y yo llame la comida para la casa, porque no se puede sacar efectivo ahorita. Cerca de 1 billón de bolívares. Entonces, si a eso le hubiese sumado al efectivo que venías de antes, ya esta relación que ahorita está, eso como la sugerencia que yo estoy dando, hubiese llegado aquí a 10. Solamente con la masa monetaria comenzó a acelerarse, o sea, la liquidez monetaria pasó de 200% de crecimiento interanual a 400% de crecimiento interanual, y la velocidad o el ritmo de impresión de billetes, de emisión de billetes del Banco Central de Venezuela no mejoró, sino que peoró, y eso amplió la brecha que hay entre efectivo y masa monetaria, creando esta situación de escasez de efectivo que nos hizo pasar de hace 2 años de una relación de 12-14%, que es lo que naturalmente debería tener Venezuela entre la cantidad de efectivo y su masa monetaria, a una relación que hoy por hoy es 7,7%, que genera unos inconvenientes para el acceso a el efectivo como lo que hoy vive Venezuela. El cuento es que si yo tengo una tarjeta, como la tengo, entonces tengo que decirle a la señora que me vende, mira, pásame 5 mil bolívares que yo te doy el 10%. Entonces yo creo que eso no es la idea, lo que estamos perdiendo. Si tú vas al banco, en el banco lo que te dan son 5 mil bolívares, son 10 mil bolívares, que 10 mil bolívares no alcanzan ni para el pasaje. Thank you.